Estamos en una mesa de diálogo sobre las nuevas tecnologías y los jóvenes, y vamos a el título un poco es hablar de riesgos y oportunidades, ¿no? Para la parte más de riesgos, de los problemas que pueda tener, tenemos al juez de menores de Toledo a mi derecha, a José Ramón Bernacer. Es experto en temas de familia y menores, muy reconocido, colabora mucho con la administración. Es también una persona muy divulgativa a la hora, bueno, de contar en los medios de comunicación cuál es la labor que hacen con los menores. Y luego ha colaborado con nosotros, con la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, en la Ley de Protección Jurídica de la Infancia, ¿no? A mi izquierda tengo a Eusebio Mejías. Es actualmente director técnico de la FAD, de la Fundación de Ayuda a la Drogadicción. Ha sido director, fue director del Plan Nacional contra la Droga. Ha escrito numerosas publicaciones, ha dirigido muchas investigaciones sobre consumo de estupefacientes y adicciones. Es licenciado en medicina y cirugía y especializado en psiquiatría, ¿no? Y bueno, en este, un poco el planning o la idea nuestra era hacer una breve introducción por las dos partes y un poco plantear, esto es una mesa de diálogo, entonces de lo que se trata es de que preguntéis, de que aportéis, de que la gente que estáis en la sala, pues es gente implicada, las personas que estáis implicadas en estos temas, y nos gustaría que participarais, ¿no? Entonces, yo simplemente una pequeña introducción. Yo soy Antonio Olivier, soy el director de comunicación de la consejería, y yo tengo, o sea, mi experiencia con el mundo de las redes sociales es muy buena, muy positiva. Nosotros en la consejería nos hemos visto obligados por presupuesto cero a volcar un poco todo el conocimiento, todas las campañas, todas las acciones sociales en internet y en redes sociales, ¿no? Y la verdad es que en muy pocos meses, esto quizá hemos empezado a trabajar desde el mes de marzo, de abril, y en muy pocos meses los resultados han sido muy buenos. ¿Muy buenos en qué campos? En concreto, una de nuestras campañas estrella, que es cuando nos encontramos con el problema de que faltaban, o Castilla-La Mancha era de las regiones hace un año con menor número de donantes en general, y que hacía falta donantes de órganos, de médula ósea, de tal, pues decidimos ponerlo en internet, poner en marcha una campaña, sobre todo en Twitter, con un hashtag, una etiqueta que era CLM Sidona. Bueno, y en pocos meses el resultado ha sido, hemos multiplicado por 5 el número de carnés de donante en Castilla-La Mancha. Hemos logrado, bueno, se ha logrado doblar el número de donaciones de médula ósea. Y hace poco dábamos el dato que este año se ha superado ya el número de trasplantes renales. Bueno, es un ejemplo. Otro, bueno, aparte, cuando hemos tenido problemas en hospitales porque faltaba sangre, hemos utilizado las redes sociales y la respuesta de la gente ha sido impresionante también, ¿no? O sea, en pocas horas, gracias a Twitter especialmente, se ha conseguido que esos hospitales donde faltaba sangre, que se difundiera muy rápido y que la gente fuera a los hospitales a donar sangre y solucionar ese problema, ¿no? Por otro lado, en el campo de lo social, también hemos puesto una campaña en marcha con la Dirección General de Menores, que era CLM Acoge, para promover el acogimiento familiar de menores que están en centros y que podían estar mucho mejor atendidos en familia. Entonces, el resultado también en muy pocos meses ha sido muy satisfactorio. O sea, hay más, ahora mismo, o sea, los datos se presentarán en pocos días, pero son más de 20 nuevas familias de Castilla-La Mancha que están dispuestas a acoger temporalmente a un niño. Bueno, yo he puesto estos dos ejemplos, pero para expresar que las redes sociales bien utilizadas, bueno, tienen un potencial de en el campo social y en el campo de la colaboración, de la solidaridad, muy buena, ¿no? Entonces, yo parto de ese planteamiento, eso quizá incidirá más Eusebio, pero bueno, primero le vamos a dar la palabra a José Ramón y que nos cuente un poco la parte de riesgos, ¿no? Bien, pues buenos días. Antes que nada, bueno, pues agradecer a las instituciones organizadoras de este acto, pues que me han concedido la oportunidad de estar aquí, además de a las instituciones, a las personas, especialmente
pues a Silvia Balmaña, que yo creo que tiene una excesiva fe en mí o en lo que pueda yo decir. Y agradecerles, pues bueno, primero que me saquen del juzgado, que nunca está mal salir del juzgado un poquito y venir a estas cosas. Además, bueno, pues a mí me alegra especialmente estar con personas, sobre todo no procedentes del ámbito jurídico, como son la mayoría de ustedes. Nuestras charlas, ponencias y demás del ámbito jurídico suelen ser muy aburridas, tanto por parte de los ponentes como del público. Y yo estar en el ámbito social me gusta especialmente porque siempre digo, además, que una de las muchas virtudes que tiene mi mujer es que es trabajadora social y que pues siempre me ha aportado ese punto de vista que siempre me ha servido, pero desde luego desde que soy juez de menores muchísimo más. Bueno, por dichos estos agradecimientos, que creo que a efectos de tiempo no cuentan, porque ya nos ha dicho el ponente que nosotros tenemos que ser breves, porque la idea es que intervengan ustedes y yo soy también de esa idea. O sea, aprovechen también un poco para preguntar aquello que siempre quisieron preguntar a un juez de menores y que hasta ahora no habían podido. Bueno, pues aprovechen ustedes. Como bien decía el moderador, mi parte pues es hablar un poco del aspecto malo de las nuevas tecnologías. Nos ha expuesto pues las bondades y todas esas posibilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías, pero también hay un lado oscuro en las nuevas tecnologías, que es un poco lo que entra dentro de mis competencias. Entonces, mi objeto es un poco pues darles, seguro que me paso de tiempo, pero hacerlo de una manera muy breve, cuál es el panorama general de la incidencia de las nuevas tecnologías en el ámbito de la delincuencia juvenil. O más que de la delincuencia juvenil, fíjense, porque nosotros los juristas en estos términos somos muy tiquismiquis y a mí más que hablar de delincuente juvenil me gusta hablar de joven delincuente, porque parece que el delincuente juvenil cuando crezca pues va a ser un delincuente adulto y eso no es lo que intentamos. Lo que intentamos es que el joven delincuente no vuelva a delinquir y cuando crezca pues sea un adulto normal como somos la mayoría. Entonces, también les digo, el panorama que yo les voy a ofrecer es el panorama con el que yo me encuentro, el panorama pues, del juez de menores de Toledo y en la provincia de Toledo, que es mi ámbito de actuación. También les digo que pues, lo que pasa en Toledo pasará en otros muchos sitios. La provincia de Toledo, pues es verdad que Toledo es una ciudad pequeña, pero la provincia de Toledo tiene pues, cierta población. Ya por curiosidad, un poco antes de venir, he visto que en población provincial ocupamos el puesto número 22 de todas las provincias de España. Toledo capital ocupa el 42 de 50. Entonces, quiero decir que lo que pasa aquí pues está pasando en muchas provincias, en provincias pues al nivel de Jaén, de Huelva, de Navarra, que tiene incluso menos habitantes que Toledo. O sea, somos tan normales y corrientes como en otros muchos sitios, con lo cual esto se podrá extrapolar a algunos sitios. Bueno, sin más, ¿qué incidencia puede tener las nuevas tecnologías en la delincuencia juvenil? Pues un poco por organizarnos, me voy a referir primero a las víctimas y luego pues, a estos jóvenes que cometen delitos. En cuanto a las víctimas, yo creo que así, por hacer una valoración de conjunto, yo creo que las nuevas tecnologías tienen una incidencia bastante negativa desde el punto de vista de la víctima y desde el punto de vista de menores que cometen delitos. ¿Por qué? Porque las nuevas tecnologías, primero, son susceptibles de producir mucho más daño que si no se utilizasen. Vamos a pensar, por ejemplo, en unas coacciones o en unas amenazas cometidas a través de Internet pueden causar mucho más daño al perjudicado. O piensen ustedes en la difusión de imágenes pues de, que atenten contra la intimidad o de contenido sexual o simplemente íntimo de una persona difundido a través de Internet causa muchísimo más daño que el que puede causar en una relación más privada. Entonces, por tanto, ahí puede haber más daño al perjudicado utilizando las nuevas tecnologías. Pero además, otro efecto negativo es que los perjudicados pueden ser muchísimos más. Si a través de una amenaza o una coacción dicha de viva voz, pues vas a afectar a la persona o personas a las que te dirijan, a través de Internet el abanico de perjudicados es mucho mayor. Si una de las virtudes de las nuevas tecnologías es que podemos tener acceso a muchas personas, pues esas muchas personas pueden ser también objetos o sujetos pasivos o víctimas de ese delito. Por contarles también cosas concretas, hemos tenido aquí en Toledo, luego les iré desgranando un poco el caso este, pero se nos dio el caso de un menor pues de 16, 17 años que este un buen día pues decidió hacerse un perfil del Facebook
que no tenía que ver nada con él. Este, pues ya digo que era un chico y decidió pues hacerse un perfil donde se puso el nombre de una chica, buscó el nombre por ahí y tal, y se le ocurrió poner pues esa frase mágica de decir quiero conocer a alguien para tener una relación por internet y tal. Bueno, yo creo que si ofrece dinero no tiene tanta respuesta como la que tuvo. Entonces es que le llovieron respuestas a esa oferta de todos los sitios de la provincia, del país y alguno por ahí fuera. Luego les iré contando cómo acaba el caso este, pero ahora lo que me interesa es decirles eso, que la posibilidad de perjudicado es muy grande. Por tanto, resumiendo, respecto a la víctima, ya digo que las nuevas tecnologías yo creo que pueden aumentar el daño y pueden aumentar también el número de perjudicados. ¿Qué pasa respecto a los jóvenes delincuentes o qué nos está pasando con las infracciones penales, los delitos o faltas que cometen los menores y qué relaciones tienen con las nuevas tecnologías? Les hago una precisión que seguro que saben ustedes ya, y es que el juez de menores no se encarga de proteger a los menores, sino de castigarlos. Digo esto porque muchas veces sigue habiendo esa confusión de decir, pues hay un menor desamparado, tú eres el que le quita los niños a los padres y tal. No, yo soy el que me encargo de castigar a aquellos menores que han cometido un delito o una falta. Como les digo yo a mis hijos, yo me encargo de los niños malos, que luego me meten en algún compromiso algunas veces, porque cuando vamos de paseo y hay una pandilla rara, dicen, papá, papá, los niños malos, mira, mira. Y los otros se quedan mirando y yo digo, callaros, callaros, que no. Bien, pues ese es el objeto de mi trabajo. ¿Y entonces qué estamos observando? Bueno, pues algunas cosas evidentes. Primero, que hay infracciones penales que han surgido con las nuevas tecnologías. Delitos de esto de los hackers, los crackers y todos estos términos que decían, bueno, pues son delitos que con las tecnologías anteriores no existían y han surgido con estas nuevas tecnologías. Además, se está exponiendo aquí que los jóvenes pues son especialmente expertos en este manejo de las nuevas tecnologías. Bueno, pues en este tipo de delitos cada vez los autores son más jóvenes e incluso muchos de ellos menores de edad. Siempre encuentras un pirata de estos informáticos que accede a no sé qué sistema o que se carga el sistema informático de seguridad de no sé dónde o de un banco o de donde sea. Pues ese es un primer grupo. Delitos nuevos que surgen de las nuevas tecnologías. Pero también hay delitos clásicos donde la comisión a través de nuevas tecnologías, bueno, pues ha supuesto también una novedad. Por ejemplo, delito de estafa, donde yo ofrezco pues la venta de un teléfono móvil a cambio de un precio, una señal y tal, y luego pues ni teléfono móvil, ni precio, ni envío por correo, ni nada de nada. Es una estafa y ya está. Venimos observando también ahora en ha puesto un poco de moda con los delitos de robo, luego el producto de robo, ofrecerle a la venta por internet. Y esto es curioso, y uno que ha ido viendo la evolución a través de su carrera, la evolución de los delitos, dice, vaya, qué curioso, porque antes recuerdo yo que leías los atestados o a lo largo de la instrucción de un procedimiento, pues veías que a lo mejor habían robado en un coche, habían quitado el radio casé y entonces el perjudicado se iba al mercadillo de tal o cual ciudad o eso, que normalmente el radio casé estaba por ahí, que lo vendían y muchas veces, bueno, pues se localizaba y ya está. Bueno, pues ahora los perjudicados lo que hacen es que se meten en internet y muchas veces ahí está el móvil que le han robado, ahí está la moto, ahí está la bicicleta y demás. Se utiliza internet para aquello que hemos robado, como dicen mis clientes, que se han encontrado por ahí, porque tienen una suerte increíble. Bueno, pues todo eso que se encuentra, luego después lo venden a través de internet. Delitos de toda la vida que se cometen a través de ahí. O lo que decía ahí, amenazas, coacciones a través de internet, bueno, pues es una nueva modalidad de cometer esos nuevos delitos. Rápidamente hemos detectado también, quizás no sea un número excesivo, pero a mí me parece importante, que es delitos relacionados con ideologías radicales. Ideologías, pues ya sea de, vamos, al final el tipo de ideología es la misma, da igual que sean nazis, da igual que sean anarquistas o de lo que sea, porque al final eso son ideologías radicales que muchas veces lo que llevan, vamos, muchas no, todas, a defender esas ideas a través de la violencia. Y aquí hemos detectado también que el uso de las nuevas tecnologías, la verdad es que les presta un apoyo
cuando menos preocupante, primero porque estos son temas muy trabajados. O sea, hay páginas de internet donde se ponen este tipo de doctrinas, pero con todo tipo de pelos y señales, con mucha fundamentación, con argumentos de todo tipo, con instrucciones para hacer tal o cual arma o tal o cual explosivo o lo que sea, y que están destinados pues a jóvenes especialmente vulnerables y que van arraigando en esos jóvenes. Y esto, sobre todo, ya digo que el medio de difusión es a través de las redes sociales, o incluso el hecho de quedar para pegarse. Vamos, hemos quedado con los de Talavera y nos vamos a pegar en Torrijos, que nos pilla medio camino, y ahí vamos a discutir. Esto está pasando, y ya digo que es preocupante. Tema también de adicciones, y aquí ya no me refiero a las adicciones a las nuevas tecnologías. Si antes decían que parece que no hay adicciones a las nuevas tecnologías, bueno, no me refiero en cualquier caso a eso, sino a otro tipo de adicciones para las cuales el internet es desde luego pues un medio idóneo. El que sea adicto al juego, pues ya no le hace falta ir al casino, que le vean en la maquinita tragaperras ni nada, sino que directamente pues en internet puede jugar a la ruleta, al póker, a lo que sea, y ya está. Ni qué decir tiene si hablamos ya de adicción o problemas con el sexo, donde es que parece que no hay otra cosa en internet. Uno pone en el Google física cuántica y te salen 27.000 páginas de contenido sexual que dices tú, pero bueno, si esto no tiene nada que ver con lo que yo había dicho. O abre uno el correo y siempre le aparece el mensaje de en respuesta a su búsqueda de señoritas rusas, tal cual, y dices tú, pero si yo ni busco señoritas rusas, ni he ido a Rusia, ni nada. Bueno, pues evidentemente el que tenga problemas de ese tipo en internet, bueno, pues tiene desde luego una fuente de conocimiento y de exploración increíble. Recuerden el caso que les contaba antes de ese chico que se hizo un perfil de una chica y que recibió un montón de solicitudes aceptando su invitación y tal. Bueno, pues este chico hizo una selección previa y el paso siguiente que dio fue el de que a ver si le podían mandar una foto así subidita de tono y tal, y este empezó ofreciendo él una foto que encontró igual por internet, pues de una chica en ropa interior y demás, pues mandó la foto. Claro, los otros pues fueron mandando fotos, pues ahora mando yo una en camiseta, ahora sin camiseta, ahora en calzoncillos, ahora sin ellos, etcétera, etcétera. Y todavía más, este, cuando ya había seleccionado unos cuantos con esas fotografías, ya le dijo, mira, yo no soy María, soy Pepe, y ahora después tú me vas a enviar más fotos, porque si no voy a publicar las que tienes. Y entonces ejercía una verdadera coacción sobre esas personas. Aquí, vamos, yo créanme que he visto muchas cosas, pero los mensajes de las víctimas eran escalofriantes. O sea, de decir, por favor, déjame ya, que ya no puedo más, que son las últimas que te mando. De víctimas, tanto de 12 años como un coronel de artillería de tal, o sea, de absolutamente todo el mundo. Y fíjense que hasta en tres ocasiones llegó a abusar sexualmente de las personas. O sea, esto no quedó en el ámbito de internet, sino que hubo tres personas que llegó a quedar con ellos coaccionándole con que si no iba a publicar esas fotos que había conseguido, y llegó pues a abusar sexualmente de ellas. O sea, fíjense ustedes donde ahí el problema, vamos, el problema o el delito o lo que ustedes quieran, pero fíjense cómo eso, si me apuran, yo creo que solo se puede conseguir a través de las redes sociales o a través de estas nuevas tecnologías. Quiero mencionar también tema de los malos tratos en el ámbito familiar. ¿Por qué? Pues porque ahí sí que tenemos un problema, ¿eh? Yo creo que el delito estrella en los últimos tiempos, por lo menos aquí en Toledo, es el tema este de malos tratos en el ámbito familiar. Sobre todo es un problema porque esto, yo si me apuro, lo que menos trascendencia tiene es que eso sea delito. O sea, donde tenemos un problema es en las familias, y desde luego que sea delito no es la solución. Por suerte, en el juzgado de menores no nos quedamos en poner un castigo, sino lo que intentamos pues es atender al problema ese que hay, poner solución, a hacer una terapia o un trabajo con toda la familia, pero el problema ahí está. ¿Y las nuevas tecnologías influyen en esto? Bueno, pues yo estoy convencido que las nuevas tecnologías influyen en las relaciones familiares. Yo me acuerdo que hace 3 años tuvimos el caso de una chica, sus padres estaban separados, ella vivía con el padre. Bueno, pues con el padre se comunicaba a través del Facebook. O sea, es que ya está. Y así se contaban las cosas, y aquí quedaban, estando en la misma casa. Ella estaba en su habitación, el padre en el salón, cada uno con su ordenador, y ahí esa era la manera de comunicación.
Bueno, pues este es un caso extremo, pero ya aquí ya digo que yo un poco me aparto de lo que es el ámbito jurídico para que cada uno vea en su casa lo que tenemos, pero que está claro que este tema de las nuevas tecnologías nos supone a todos un reto en nuestras relaciones familiares, ¿eh? Menciono nada más, o sea, porque luego hay cosas que yo creo que también están inventadas. A mí me sorprende que todavía que no haya estado nunca en el Código Penal eso de poner la televisión en el dormitorio de los niños, ¿no? Porque además esto que hoy que se penaliza todo y yo me sorprende todavía que haya gente responsable y preocupada de la educación de sus hijos y que les tenga una tele. Pero si es que eso ya lo viene diciendo Javier Urra desde que estaba en bachillerato casi. Que no se puede poner una tele en la habitación de los niños. Bueno, pues igual, o sea, ahora les ponemos el ordenador, ahora les ponemos el móvil, les dejamos el móvil por la noche. Bueno, que esto nos lleve a la reflexión, al margen, ya digo, del castigo penal, que yo creo que el castigo penal no puede ser la solución. Termino, quería mencionar también, pero ya me han dado un aviso, acerca de algunos problemas que tienen también las redes sociales respecto a los menores delincuentes, porque un menor es delincuente, pero es delincuente, sobre todo aquí en Toledo, es delincuente cuando lo digo yo. Hasta que no lo diga yo, no es un menor delincuente. Entonces, a lo mejor pasa algún hecho, es sospechoso y tal, pero en las redes sociales ya lo tenemos acusado, juzgado y condenado. Y eso no puede ser. Como ya digo, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario y normalmente será culpable, pero bueno, si no lo es, entonces aquí los medios de comunicación también tienen mucha responsabilidad, porque parece que con decir presunto ya es como cuando ponemos un doble intermitente, que ponemos el escudo antimisiles y ya podemos aparcar en doble fila, en triple fila, dejar a los niños, sacar la compra. Entonces no vale decir presunto y luego después hacer todo lo que quiera. Y ahora sí que para terminar de verdad lo menciono a título de anécdota, pero es verdad que lo venimos observando, que esto de las nuevas tecnologías, el efecto más beneficioso que ha tenido para la delincuencia juvenil es que ahora es mucho más fácil probar todo tipo de delitos, porque con esto de que los menores registran absolutamente todo, pues es que ya digo que es muy fácil a través de los mensajes, a través de grabaciones, sobre todo en delitos de carácter sexual, que normalmente pues no se cometen en la plaza de Zocodover o en un sitio público. Pero ese afán de grabar, de registrar, de tener un control sobre todo eso, pues nos está ayudando mucho para descubrir. De la gente ha sido impresionante también, ¿no? O sea, en pocas horas, gracias a Twitter especialmente, se ha conseguido que esos hospitales donde faltaba sangre, que se difundiera muy rápido y que la gente fuera a los hospitales a donar sangre y solucionar ese problema, ¿no? Por otro lado, en el campo de lo social, también hemos puesto una campaña en marcha con la Dirección General de Menores, que era CLM Acoge, para promover el acogimiento familiar de menores que están en centros y que podían estar mucho mejor atendidos en familia. Entonces, el resultado también en muy pocos meses ha sido muy satisfactorio. O sea, hay más, ahora mismo, o sea, bueno, los datos se presentarán en pocos días, pero son más de 20 nuevas familias de Castilla-La Mancha que están dispuestas a coger temporalmente a un niño. Bueno, yo he puesto estos dos ejemplos, pero para expresar que las redes sociales bien utilizadas, bueno, tienen un potencial de en el campo social y en el campo de la colaboración, de la solidaridad, muy buena, ¿no? Entonces, yo parto de ese planteamiento, eso quizá incidirá más Eusebio, pero bueno, primero le vamos a dar la palabra a José Ramón y que nos cuente un poco la parte de riesgos, ¿no? Bien, pues buenos días. Antes que nada, bueno, pues agradecer a las instituciones organizadoras de este acto, pues que me han concedido la oportunidad de estar aquí, además de a las instituciones, a las personas, especialmente pues a Silvia Balmaña, que yo creo que tiene una excesiva fe en mí o en lo que pueda yo decir. Y agradecerles, pues bueno, primero que me saquen del juzgado, que nunca está mal salir del juzgado un poquito y venir a estas cosas. Además, bueno, pues a mí me alegra especialmente estar con personas, sobre todo no procedentes del ámbito jurídico, como son la mayoría de ustedes. Nuestras charlas, ponencias y demás del ámbito jurídico suelen ser muy aburridas, tanto por parte de los ponentes como del público. Y yo estar en el ámbito social me gusta especialmente porque siempre digo, además, que una de las muchas virtudes que tiene mi mujer es que es trabajadora social y que pues siempre me ha aportado ese punto de vista que siempre me ha servido, pero desde luego desde que soy juez de menores
muchísimo más. Bueno, por dichos estos agradecimientos, que creo que a efectos de tiempo no cuentan, porque ya nos ha dicho el ponente que nosotros tenemos que ser breves, porque la idea es que intervengan ustedes, y yo soy también de esa idea, o sea, aprovechen también un poco para preguntar aquello que siempre quisieron preguntar a un juez de menores y que hasta ahora no habían podido. Bueno, pues aprovechen ustedes. Como bien decía el moderador, mi parte pues es hablar un poco del aspecto malo de las nuevas tecnologías. Nos ha expuesto pues las bondades y todas esas posibilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías, pero también hay un lado oscuro en las nuevas tecnologías, que es un poco lo que entra dentro de mis competencias. Entonces, mi objeto es un poco pues darles, seguro que me paso de tiempo, pero hacerlo de una manera muy breve, cuál es el panorama general de la incidencia de las nuevas tecnologías en el ámbito de la delincuencia juvenil. O más que de la delincuencia juvenil, fíjense, porque nosotros los juristas en esto de los términos somos muy tiquismiquis, y a mí más que hablar de delincuente juvenil me gusta hablar de joven delincuente, porque parece que el delincuente juvenil cuando crezca pues va a ser un delincuente adulto, y eso no es lo que intentamos. Lo que intentamos es que el joven delincuente no vuelva a delinquir y cuando crezca pues sea un adulto normal como somos la mayoría. Entonces, también les digo, el panorama que yo les voy a ofrecer es el panorama con el que yo me encuentro, el panorama pues del juez de menores de Toledo y en la provincia de Toledo, que es mi ámbito de actuación. También les digo que pues lo que pasa en Toledo pasará en otros muchos sitios. La provincia de Toledo, pues es verdad que Toledo es una ciudad pequeña, pero la provincia de Toledo tiene pues cierta población. Ya por curiosidad, un poco antes de venir, he visto que en población provincial ocupamos el puesto número 22 de todas las provincias de España. Toledo capital ocupa el 42 de 50. Entonces, quiero decir que lo que pasa aquí pues está pasando en muchas provincias, en provincias pues al nivel de Jaén, de Huelva, de Navarra, que tiene incluso menos habitantes que Toledo. O sea, somos tan normales y corrientes como en otros muchos sitios, con lo cual esto se podrá extrapolar a algunos sitios. Bueno, sin más, ¿qué incidencia puede tener las nuevas tecnologías en la delincuencia juvenil? Pues un poco por organizarnos, me voy a referir primero a las víctimas y luego pues a estos jóvenes que cometen delitos. En cuanto a las víctimas, yo creo que así, por hacer una valoración de conjunto, yo creo que las nuevas tecnologías tienen una incidencia bastante negativa desde el punto de vista de la víctima y desde el punto de vista de menores que cometen delitos. ¿Por qué? Porque las nuevas tecnologías, primero, son susceptibles de producir mucho más daño que si no se utilizasen. Vamos a pensar, por ejemplo, en unas coacciones o en unas amenazas cometidas a través de Internet, pueden causar muchos daños, mucho más daño al perjudicado. O piensen ustedes en la difusión de imágenes pues de, que atenten contra la intimidad, o de contenido sexual o simplemente íntimo de una persona difundido a través de Internet, causa muchísimo más daño que el que puede causar en una relación más privada. Entonces, por tanto, ahí puede haber más daño al perjudicado utilizando las nuevas tecnologías. Pero además, otro efecto negativo es que los perjudicados pueden ser muchísimos más. Si a través de una amenaza o una coacción dicha de viva voz, pues vas a afectar a la persona o personas a las que te dirijan, a través de Internet el abanico de perjudicados es mucho mayor. Si una de las virtudes de las nuevas tecnologías es que podemos tener acceso a muchas personas, pues esas muchas personas pueden ser también objetos o sujetos pasivos o víctimas de ese delito. Por contarles también cosas concretas, hemos tenido aquí en Toledo, luego les iré desgranando un poco el caso este, pero se nos dio el caso de un menor pues de 16, 17 años que un buen día pues decidió hacerse un perfil del Facebook que no tenía que ver nada con él. Pues ya digo que era un chico y decidió pues hacerse un perfil donde se puso el nombre de una chica, buscó el nombre por ahí y tal, y se le ocurrió poner pues esa frase mágica de decir quiero conocer a alguien para tener una relación por Internet y tal. Bueno, yo creo que si ofrece dinero no tiene tanta respuesta como la que tuvo. Entonces, es que le llovieron respuestas a esa oferta de todos los sitios de la provincia, del país y alguno por ahí fuera. Luego les iré contando cómo acaba el caso este, pero ahora lo que me interesa es decirles eso, que la posibilidad de perjudicados
es muy grande. Por tanto, resumiendo, respecto a la víctima, ya digo que las nuevas tecnologías yo creo que pueden aumentar el daño y pueden aumentar también el número de perjudicados. ¿Qué pasa respecto a los jóvenes delincuentes o qué nos está pasando con las infracciones penales, los delitos o faltas que cometen los menores y qué relaciones tienen con las nuevas tecnologías? Les hago una precisión que seguro que saben ustedes ya, y es que el juez de menores no se encarga de proteger a los menores, sino de castigarlos. Digo esto porque muchas veces sigue habiendo esa confusión de decir, pues hay un menor desamparado, tú eres el que le quita los niños a los padres y tal. No, yo soy el que me encargo de castigar a aquellos menores que han cometido un delito o una falta. Como les digo yo a mis hijos, yo me encargo de los niños malos, que luego me meten en algún compromiso algunas veces, porque cuando vamos de paseo y hay una pandilla rara, dicen, papá, papá, los niños malos, mira, mira. Y los otros se quedan mirando y yo digo, callaros, callaros, que no. Bien, pues ese es el objeto de mi trabajo. ¿Y entonces qué estamos observando? Bueno, pues algunas cosas evidentes. Primero, que hay infracciones penales que han surgido con las nuevas tecnologías. Delitos de esto de los hackers, los crackers y todos estos términos que decían, bueno, pues son delitos que con las tecnologías anteriores no existían y han surgido con estas nuevas tecnologías. Además, se está exponiendo aquí que los jóvenes pues son especialmente expertos en este manejo de las nuevas tecnologías. Bueno, pues en este tipo de delitos cada vez los autores son más jóvenes e incluso muchos de ellos menores de edad. Siempre encuentras un pirata de estos informáticos que accede a no sé qué sistema o que se carga el sistema informático de seguridad de no sé dónde o de un banco o de donde sea. Pues ese es un primer grupo. Delitos nuevos que surgen de las nuevas tecnologías. Pero también hay delitos clásicos donde la comisión a través de nuevas tecnologías, bueno, pues ha supuesto también una novedad. Por ejemplo, delito de estafa, donde yo ofrezco pues la venta de un teléfono móvil a cambio de un precio, una señal y tal, y luego pues ni teléfono móvil, ni precio, ni envío por correo, ni nada de nada. Es una estafa y ya está. Venimos observando también ahora ha puesto un poco de moda con los delitos de robo, luego el producto de robo ofrecerle a la venta por internet. Y esto es curioso, y uno que ha ido viendo la evolución a través de su carrera, la evolución de los delitos, dice, vaya, qué curioso, porque antes recuerdo yo que leías los atestados o a lo largo de la instrucción de un procedimiento, pues veías que a lo mejor habían robado en un coche, habían quitado el radio casé y entonces el perjudicado se iba al mercadillo de tal o cual ciudad o eso, que normalmente el radio casé estaba por ahí, que lo vendían y muchas veces, bueno, pues se localizaba y ya está. Bueno, pues ahora los perjudicados lo que hacen es que se meten en internet y muchas veces ahí está el móvil que le han robado, o ahí está la moto, o ahí está la bicicleta y demás. Se utiliza internet para aquello que hemos robado, como dicen mis clientes, que se han encontrado por ahí, porque tienen una suerte increíble. Bueno, pues todo eso que se encuentra, luego después lo venden a través de internet. Delitos de toda la vida que se cometen a través de ahí, o lo que decía ahí, amenazas, coacciones a través de internet. Bueno, pues es una nueva modalidad de cometer esos nuevos delitos. Rápidamente hemos detectado también, quizás no sea un número excesivo, pero a mí me parece importante, que es delitos relacionados con ideologías radicales. Ideologías, pues ya sea de, vamos, al final el tipo de ideología es la misma, da igual que sean nazis, da igual que sean anarquistas o de lo que sea, porque al final eso son ideologías radicales que muchas veces lo que llevan, vamos, muchas no, todas, a defender esas ideas a través de la violencia. Y aquí hemos detectado también que el uso de las nuevas tecnologías, la verdad es que les presta un apoyo cuando menos preocupante. Primero, porque estos son temas muy trabajados. O sea, hay páginas de internet donde se ponen este tipo de doctrinas, pero con todo tipo de pelos y señales, con mucha fundamentación, con argumentos de todo tipo, con instrucciones para hacer tal o cual arma o tal o cual explosivo o lo que sea, y que están destinados pues a jóvenes especialmente vulnerables y que van arraigando en esos jóvenes. Y esto, sobre todo, ya digo que el medio de difusión es a través de las redes sociales, o incluso el hecho de quedar para pegarse. Vamos, hemos quedado con los de Talavera y nos vamos a pegar en Torrijos, que nos pilla medio camino, y ahí vamos a discutir. Esto está pasando y ya digo que es preocupante.
Tema también de adicciones, y aquí ya no me refiero a las adicciones a las nuevas tecnologías, si antes decían que parece que no hay adicciones a las nuevas tecnologías. Bueno, no me refiero en cualquier caso a eso, sino a otro tipo de adicciones para las cuales el Internet es desde luego pues un medio idóneo. El que sea adicto al juego, pues ya no le hace falta ir al casino, que le vean en la maquinita tragaperras ni nada, sino que directamente pues en Internet puede jugar a la ruleta, al póker, a lo que sea y ya está. Ni qué decir tiene si hablamos ya de adicción o problemas con el sexo, donde es que parece que no hay otra cosa en Internet. Uno pone en el Google física cuántica y te salen 27.000 páginas de contenido sexual que dices tú, pero bueno, si esto no tiene nada que ver con lo que yo había dicho. O abre uno el correo y siempre le aparece el mensaje de en respuesta a su búsqueda de señoritas rusas, tal cual, y dices tú, pero si yo ni busco señoritas rusas, ni he ido a Rusia, ni nada. Bueno, pues evidentemente el que tenga problemas de ese tipo en Internet, bueno, pues tiene desde luego una fuente de conocimiento y de exploración increíble. Recuerden el caso que les contaba antes de ese chico que se hizo un perfil de una chica y que recibió un montón de solicitudes aceptando su invitación y tal. Bueno, pues este chico hizo una selección previa y el paso siguiente que dio fue el de que a ver si le podían mandar una foto así subidita de tono y tal. Y este empezó ofreciendo él una foto que encontró igual por internet, pues de una chica en ropa interior y demás, pues mandó la foto. Claro, los otros pues fueron mandando fotos, pues ahora te mando yo una en camiseta, ahora sin camiseta, ahora en calzoncillos, ahora sin ellos, etcétera, etcétera. Y todavía más, este cuando ya había seleccionado unos cuantos con esas fotografías, ya le dijo, mira, yo no soy María, soy Pepe, y ahora después tú me vas a enviar más fotos porque si no voy a publicar las que tienes. Y entonces ejercía una verdadera coacción sobre esas personas. Aquí, vamos, yo créanme que he visto muchas cosas, pero los mensajes de las víctimas eran escalofriantes. O sea, de decir, por favor, déjame ya, que ya no puedo más, que son las últimas que te mando. De víctimas tanto de 12 años como un coronel de artillería de tal, o sea, de absolutamente todo el mundo. Y fíjense que hasta en tres ocasiones llegó a abusar sexualmente de las personas. O sea, esto no quedó al ámbito de, en el ámbito de Internet, sino que hubo tres personas que llegó a quedar con ellos coaccionándole. Con que si no iba a publicar esas fotos que había conseguido y llegó pues a abusar sexualmente de ellas. O sea, fíjense ustedes donde ahí el problema, vamos, el problema o el delito o lo que ustedes quieran, pero fíjense cómo eso, si me apuran, yo creo que solo se puede conseguir a través de las redes sociales o a través de estas nuevas tecnologías. Quiero mencionar también tema de los malos tratos en el ámbito familiar. ¿Por qué? Pues porque ahí sí que tenemos un problema, ¿eh? Yo creo que el delito estrella en los últimos tiempos, por lo menos aquí en Toledo, es el tema este de malos tratos en el ámbito familiar. Sobre todo es un problema porque esto, yo si me apuro, lo que menos trascendencia tiene es que eso sea delito. O sea, donde tenemos un problema es en las familias y desde luego que sea delito no es la solución. Por suerte en el juzgado de menores no nos quedamos en poner un castigo, sino lo que intentamos pues es atender al problema ese que hay, poner solución, hacer una terapia o un trabajo con toda la familia, pero el problema ahí está. ¿Y las nuevas tecnologías influyen en esto? Bueno, pues yo estoy convencido que las nuevas tecnologías influyen en las relaciones familiares. Yo me acuerdo que hace 3 años tuvimos el caso de una chica, sus padres estaban separados, ella vivía con el padre, bueno, pues con el padre se comunicaba a través del Facebook. O sea, es que ya está, y así se contaban las cosas, y aquí quedaban, estando en la misma casa, ella estaba en su habitación, el padre en el salón, cada uno con su ordenador, y ahí esa era la manera de comunicación. Bueno, pues este es un caso extremo, pero ya aquí, ya digo que yo un poco me aparto de lo que es el ámbito jurídico para que cada uno vea en su casa lo que tenemos, pero que está claro que este tema de las nuevas tecnologías nos supone a todos un reto en nuestras relaciones familiares, ¿eh? Menciono nada más, o sea, porque luego hay cosas que yo creo que también están inventadas. A mí me sorprende que todavía que no haya estado nunca en el Código Penal eso de poner la televisión en el dormitorio de los niños, ¿no? Porque además esto que hoy que se penaliza todo y yo me sorprende todavía que haya gente responsable y preocupada de la educación de sus hijos y que les tenga una tele. Pero si es que eso ya lo viene diciendo Javier Urra desde que estaba en bachillerato casi.
que no se puede poner una tele en la habitación de los niños. Bueno, pues igual, o sea, ahora les ponemos el ordenador, ahora les ponemos el móvil, les dejamos el móvil por la noche. Bueno, que esto nos lleve a la reflexión, al margen, ya digo, del castigo penal, que yo creo que el castigo penal no puede ser la solución. Termino, quería mencionar también, pero ya me han dado un aviso, acerca de algunos problemas que tienen también las redes sociales respecto a los menores delincuentes, porque un menor es delincuente, pero es delincuente, sobre todo aquí en Toledo, es delincuente cuando lo digo yo. Hasta que no lo diga yo, no es un menor delincuente. Entonces, a lo mejor pasa algún hecho, es sospechoso y tal, pero en las redes sociales ya lo tenemos acusado, juzgado y condenado. Y eso no puede ser. Como ya digo, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario y normalmente será culpable, pero bueno, si no lo es, entonces aquí los medios de comunicación también tienen mucha responsabilidad, porque parece que con decir presunto ya es como cuando ponemos un doble intermitente, que ponemos el escudo antimisiles y ya podemos aparcar en doble fila, en triple fila, dejar a los niños, sacar la compra. Entonces no vale decir presunto y luego después hacer todo lo que quiera. Y ahora sí que para terminar de verdad lo menciono a título de anécdota, pero es verdad que lo venimos observando, que esto de las nuevas tecnologías, el efecto más beneficioso que ha tenido para la delincuencia juvenil es que ahora es mucho más fácil probar todo tipo de delitos, porque con esto de que los menores registran absolutamente todo, pues es que ya digo que es muy fácil a través de los mensajes, a través de grabaciones, sobre todo en delitos de carácter sexual, que normalmente pues no se cometen en la plaza de Zocodover o en un sitio público, pero ese afán de grabar, de registrar, de tener un control sobre todo eso, pues nos está ayudando mucho para descubrir ese tipo. Muy bien, buenos días. Una declaración de principios. Yo llevo trabajando en tema de drogas desde 1971 y creo que sé bastante. Y en cambio llevo ocupándome de cuestiones alrededor de del fenómeno cultural de las nuevas tecnologías muy poco tiempo, con lo cual sé muy poco. Pero lo poco que sé me ha despertado una sospecha, y es que estamos empezando a manejar las nuevas tecnologías de la misma forma que en su momento manejamos las drogas. Y como no fue tan mal, me gustaría hacer alguna reflexión para, si es posible, poder, en el caso de que yo tenga razón, prevenir esa manipulación. Por ejemplo, desde el ámbito de drogas aprendimos que en el ámbito de los fenómenos sociales las cosas terminan por ser más como la gente cree que son que como son realmente. Es lo que se llama la representación social. Y cuando la representación social simplifica un fenómeno y sataniza un fenómeno, genera una imposibilidad prácticamente insalvable de corregir los defectos de ese fenómeno, porque se convierte en otra cosa diferente y porque actuamos desde una visión que es una visión en principio falsa. Cuando se exageran los riesgos, lo que hacemos es perder credibilidad a la hora de intentar corregir esos riesgos. Y no digo que se estén exagerando, estoy hablando de posibilidades. En drogas aprendimos que hay dos modelos preventivos, por simplificar. Un modelo que tiene que ver con el control. Hay quien dice el control no sirve, el miedo no previene. No es verdad, el control sí sirve y el miedo sí previene. Lo que pasa es otra cosa, y es que el control y el miedo son inaplicables en un contexto social donde eso no se admite. Es decir, por ejemplo, ¿funciona la restricción en un ámbito determinado? Claro que funciona la restricción, siempre que estemos en un contexto social donde la restricción sea aceptable. Porque si no es aceptable, eso se va a convertir sencillamente en papel mojado, no porque no funcione, sino porque no se puede llevar a efectos. Y el otro modelo tenía que ver con lo que llamamos genéricamente, por simplificar, la educación, el cambio a través de la exhortación. Pero la educación también nos enseñó que para eso hace falta un diálogo. Para educar a alguien hay que tener, hay que poder establecer puentes de comunicación con ese alguien. Y cuando partimos de una posición que es una posición simplificada y estereotipada que nos aleja de ese alguien, no hay manera de establecer un diálogo preventivo, porque se aleja. Lo alejamos de nosotros. Y por otra parte, sabemos
que hemos aprendido en drogas que cuando queremos trabajar a través de este segundo modelo preventivo tenemos que conocer la realidad en toda su complejidad, porque cuando a un problema complejo se le da una solución simple, la salida, la solución, lo que pasa es que siempre creamos otro problema. No solucionamos, sino que creamos otro problema. Y que además la educación exige compromisos globales, porque la educación se ha convertido en una especie de mantra tranquilizador del que echamos mano cada vez que no sabemos qué hacer con una cosa. Es decir, hay un problema, decimos que se eduque y ya nos quedamos tranquilos, cuando realmente lo que habría que plantearse es en qué hay que educar, dónde hay que educar, quién tiene que educar, cómo tiene que educar, etc. Y por tanto, si no nos ocupamos de eso, no estamos haciendo más que un brindis al sol tranquilizador que no sirve de nada. Esto que hemos aprendido en relación con las drogas, no digo yo que se dé de forma paralela en relación con las nuevas tecnologías, pero me gustaría hacer alguna reflexión porque en algún momento yo me lo recuerda. Por ejemplo, cuando hablamos de jóvenes e Internet, básicamente nos movemos en medio de dos grandes tópicos. Por supuesto que también hay otras visiones más matizadas, pero sobre todo lo que domina son dos grandes tópicos, que como todos los tópicos tienen algo de verdad y después tienen mucho de falso, de manipulador, etc. El primer tópico es son nativos digitales. Nacen enseñados. Esto tiene una serie de consecuencias. Porque, por ejemplo, si es verdad que todos los jóvenes son nativos digitales, no tenemos que preocuparnos de solventar las brechas que existen en el acceso a la tecnología dentro del propio grupo de jóvenes, que son fundamentales, por ejemplo, desde el punto de vista de la extracción social y desde el punto de vista educativo. Pero como son nativos y todos nacen enseñados, ¿para qué nos vamos a preocupar de eso? Esa es la tentación. Igual que si partimos del supuesto de que los jóvenes nacen enseñados, que son nativos digitales, estamos institucionalizando, es así, una brecha generacional que no hay forma de superar. Porque los jóvenes nacen enseñados, nunca los adultos nacerán enseñados, olvidémonos de ello. Estamos dando carta de naturaleza a una incomunicación absoluta en el terreno de la tecnología. Y es un tópico absolutamente dominador del panorama. El otro tópico tiene que ver con los graves peligros y los inevitables peligros que entraña Internet. Y que no digo que no tengan un elemento de realidad, no niego. Lo que digo, igual que no negué en su momento los problemas de las drogas, pero una cosa son los problemas y otra cosa es el pánico moral que se construye alrededor del problema. Y lo que estoy señalando como posible distorsión no es el falseamiento de los riesgos, sino es que lo estamos viviendo desde una perspectiva de pánico moral que nos impide, en alguna forma, actuar de una forma sensata ante ellos. Ese pánico moral, curiosamente, se sustancia, esos peligros, se sustancian alrededor, básicamente, de tres posibles fenómenos peligrosos. Uno, toda una fenomenología de riesgos y de amenazas, que son ciertas, el ciberacoso, las manipulaciones sexuales, la violencia, en fin, todo lo que queramos, ¿no? La manipulación, la pérdida de la privacidad, etcétera, todo lo que queramos en relación con esos peligros. Por otra parte, segundo gran eje de amenazas sería la adicción. Todo el mundo dice, en este momento no hablemos de adicción, pero todos hablamos de adicción para no hablar de adicción. Con lo cual, estamos cada vez más consagrando una especie de correlación que parece que aproxima los dos fenómenos. Lo cual no quiere decir que no sea verdad que algunos determinados usos pueden tener características de abuso, pero ese sería otro de los grandes riesgos tópicos. Y el tercer grande riesgo, que sería mucho más genérico, no asusta tanto, pero sirve mucho a la hora de digamos, acercarse de una forma estigmatizadora a las nuevas tecnologías, es todo lo que tiene que ver con la incomunicación o la desnaturalización de la comunicación. ¿Cómo que se dice? No, las nuevas tecnologías están estorbando la forma buena de comunicarse, están produciendo aislamientos, están haciendo que se desnaturalice
lo que es la comunicación sana. Por tanto, habría tres grandes riesgos: el de los peligros, el de la adicción y el de la incomunicación, que, insisto, no niego que tengan una parte de fundamento. Lo que digo es que si eso lo ponemos muy en primer plano, si focalizamos la representación social, la percepción colectiva a esos elementos, estamos imposibilitando la posibilidad de actuar preventivamente sobre esos riesgos. Porque estamos, primero, no entendiéndolos, segundo, descalificando el sentido positivo que pueden tener las nuevas tecnologías, y tercero, rompiendo cualquier puente de comunicación con los usuarios. Nos queda la otra perspectiva, la de control. Y no digo yo que no haya que hacerlo. Lo que pasa es que vivimos una sociedad donde hay que preguntarse si las maniobras de control son precisamente las que más aplauso público obtienen. Vean qué pasa cada vez que hay un intento, más o menos ilegítimo, pero en cualquier caso un intento de controlar con unas u otras intenciones, yo qué sé, los contenidos de las redes sociales, la comunicación, etcétera. Vivimos una jerarquía de valores donde lo que se prioriza, donde los valores que están en lo alto de la jerarquía no son precisamente aquellos que hay que poner en juego a la hora de controlar. Por tanto, yo no fiaría, como en el caso de las drogas, no fiaría mucho en la eficacia última. No digo que no haya que hacerlo y no digo que no sea obligatorio hacerlo y que no haya que incrementarlo, pero no fiaría mucho en la eficacia última de las medidas controladoras. Si tenemos que apostar entonces en la otra línea de prevención, convendría que tratáramos de ver el fenómeno cultural de la comunicación a través de las nuevas tecnologías en toda su complejidad y con toda su funcionalidad. Por ejemplo, a estas alturas, y no voy a insistir en ello, nadie duda de los beneficios genéricos, los beneficios globales de las TICs. Antes se señalaban y son obvios, en el campo de la información, en el campo de la comunicación, en el campo de la educación, en el campo de la formación. Todos vamos a formación online. ¿Por qué? Porque nos permite ir mucho más allá de lo que es la formación presencial. En el campo del comercio, en el campo de la economía, en el campo del mercado laboral. Bueno, nadie duda, por tanto no voy a entrar en eso. Lo que quizás sí conviene señalar es que es cierto lo que siempre contamos, de que el uso y la presencia de las nuevas tecnologías en alguna medida condicionan la aparición de nuevos modelos sociales. Eso es cierto. Pero lo que no decimos tan frecuentemente es que los nuevos modelos sociales utilizan a las nuevas tecnologías para poder desarrollarse. Y pongo un ejemplo que van a entender, el de las familias. En España, en este momento, no podemos hablar de la familia. En un trabajo de Iglesias de Usel y de Ayuso, un trabajo de 2012, habla de 16 tipos diferentes de familias en España. Desde los singles hasta las parejas de fin de semana, las parejas transnacionales, las parejas mixtas, parejas de hecho, parejas de doble carrera, parejas homosexuales, parejas sin hijos, monoparentales procedentes de una ruptura, madres solas por elección, 16 tipos de familias. Bueno, para estos 16 tipos de familias y para reforzar lo positivo de estos tipos de familias, para reforzar el vínculo, para reforzar la comunicación, si no existieran nuevas tecnologías tendrían que inventarlas. Es lo único que permite el subsistir a estas familias, incluso en algún aspecto tan concreto como las fórmulas de emparejamiento. En este momento, el 10% de las parejas ya se construyen a partir de las redes sociales. Y si sigue la tendencia de otros países, eso va a crecer. Por tanto, no nos engañemos. Es verdad que las nuevas tecnologías condicionan, pero también es verdad que las nuevas tecnologías, más allá de que objetivamente son una realidad muy construida y muy progresiva, están siendo utilizadas por la sociedad de acuerdo con los criterios, los parámetros, las exigencias, los valores y las necesidades de esa sociedad. Por tanto, para lo bueno y para lo malo, no le echemos la culpa a la nueva tecnología, sino a la sociedad que la instrumentaliza y que las utiliza en un sentido o en otro sentido. En cualquier caso, el malo de la película de las nuevas tecnologías son las redes sociales.
son las redes sociales las que centralizan todo el, digamos, el estigma de los riesgos. Insisto una vez más, parece mentira que tenga que existir el obvio, no lo niego, no digo que no existan los peligros. Lo que estoy diciendo es que en cualquier caso es una realidad. Ahí se centralizan todos estos. Y al focalizarlo, yo creo que se comete, que cometemos, no sé si algunos errores, pero digamos que caemos en algunas insuficiencias. En primer lugar, olvidamos la funcionalidad de las redes sociales. Es decir, hablamos de los riesgos, pero a veces no nos preocupamos de su funcionalidad. Nos pasa lo mismo que, por ejemplo, nos pasa con las drogas, concretamente con el botellón. Si siempre hablamos de lo malísimo que es el botellón y de los riesgos del botellón, y nunca hablamos de por qué funciona el botellón, de cuál es la funcionalidad, que no es que los adolescentes hayan vuelto locos, que tiene un sentido. Otra cosa es que después tenga unos riesgos que convenga o no convenga evitar, pero tiene un sentido. Y si no hablamos del sentido del botellón, nunca vamos a poder entenderlo y nunca vamos a poder entender. Y nunca vamos a poder intervenir preventivamente. Por tanto, tenemos que entender la función, lo positivo, lo constructor, lo proactivo de las redes sociales, porque si no, nunca entenderemos sus riesgos. Nunca podremos minimizar la parte mala de las drogas si no entendemos que tienen un sentido, que tienen una parte buena. Lo que pasa es que no lo decimos. Y al no decirlo, lo que hacemos es que nos descalificamos, porque no estamos cambiando la realidad. Por otra parte, sí, voy a ir comiendo. No podemos analizar el fenómeno online con parámetros offline. No podemos calificar y analizar la comunicación, no podemos entender el fenómeno de la comunicación en las redes sociales desde criterios constructos de la comunicación exterior. Por ejemplo, en la comunicación en las redes sociales cambia el concepto de lo que es la identidad, cambia el concepto de sinceridad, cambia el concepto de amistad, cambia el concepto de confianza, cambia el concepto de intimidad. Y tenemos que entender qué es la intimidad, qué es la confianza, qué es un amigo, qué es la privacidad en las redes sociales si queremos evitar los abusos. Y nunca lo entenderemos analizándolo desde cómo son las cosas fuera. En este momento, para los jóvenes, lo que podríamos llamar el yo online y el yo offline, el yo dentro de la red y el yo fuera de la red, son no solo inseparables, sino complementarios. No puede existir una identidad plena fuera de la red. La red identifica. La red te obliga a estar por si acaso, porque forma parte de la construcción de la identidad juvenil. Y ese yo online no es que sea exclusivo, no niega el yo offline, no niega la relación de fuera, sino que lo complementa. Y no es más verdad el uno que el otro. Lo que ellos te cuentan, y estoy hablando no desde mis 68 años, sino desde lo que me cuentan los jóvenes en las investigaciones. Lo que ellos te dicen es, ya sé que en las redes no se cuenta toda la verdad, ni en la calle tampoco. Ya sé que yo no muestro más que una parte de mí, y en la calle, las relaciones son siempre a través de perfiles interesados. En la red y fuera de la red. Y el problema de la intimidad en la red tiene que ver no solo con lo que se cuenta, sino también con a quién se cuenta. Por ejemplo, despierta mucho más mi necesidad de privacidad, te dice un joven. Lo que me puedan leer los adultos o mis padres que lo que yo cuento. Tan es así que, por ejemplo, los jóvenes están yendo de Facebook porque entran muchos adultos y no les interesa. Están buscando un espacio que sea su territorio porque es un terreno de identificación. Esa complementación de los dos yo, del yo online y del yo offline, hace que sean inimaginables el uno sin el otro. Ellos entienden que hay que jugar al juego de la red y que en alguna medida
el riesgo que conocen perfectamente de la pérdida de la privacidad, el riesgo de confundir el yo personal con el yo social, es algo que merece la pena. Y en cualquier caso te dicen, pero no es algo que tenga que ver con nosotros ni con la red. ¿Qué pasa con los programas de televisión?